Hey, hola gente, los saluda Will. Hoy vamos con otro video para nuestra sección de reviews o impresiones, porque vamos a analizar una de las motos que lleva un tiempo ya en el mercado y cada vez va tomando más fuerza en las calles. Así que sin mucha intro, suscríbete y dale like, que vamos a comenzar. Y sí, como lo pone en el título, hoy es el turno de esta señorita, la TVS Apache 160 4 válvulas, la apuesta de TVS para competir con la Pulsar NS160. Recientemente tuve la oportunidad de hacer una ruta breve en la moto, pero no tenía la cámara conmigo para grabarla, y ahora pues con todo esto de que no se puede salir de la casa por lo del coronavirus, entonces ni modo, quisiera compartirles un poco las impresiones que me ha dado, así que comencemos. Bueno, en primer lugar tenemos el diseño. Pues no hay mucho que decir en este apartado, tiene unas líneas muy definidas, perfectas para cortar el viento. También, así como en la 200, me parece muy interesante y le da un toque distintivo el tener la tapa del tanque hacia la derecha. Además de eso, resalto el hecho de que la 160 comparada con la 200 pues tiene unos vinilos en las tapas tipo como bandera de carrera para hacerla un poco más distinta. Y por último, y lo que también más resalta en esta moto es el sillín, el cual ya no viene dos plazas, que en un momento también les hablaré de eso. En resumen, tiene un diseño el cual la hace notar donde quiera que llegue. De la mano con el diseño, la comodidad. Así como lo dije hace un momento, hablemos de la silla. Si bien ya no es de dos plazas, la silla completa que tiene ahora me pareció lo suficientemente cómoda, pues no tanto como para una scooter, pero sí es muchísimo más cómoda que muchas 150 por ahí. Las suspensiones, a pesar de que es una moto que la quieren hacer ver como si fuera una deportiva o de competencia, no son tan rígidas para ese tipo de motos. Y en el caso del monoshock trasero se puede graduar en 7 posiciones diferentes a tu gusto. En mi opinión, en resumen, es una moto que se puede prestar mucho para viajar o una rutilla divertida de domingo, por ejemplo. Siguiente aspecto, seguridad. Pues esta moto, así como la 200, o más bien desde la 160 versión 2 en adelante, viene de fábrica con las llantas Remora, las TVS de toda la vida, y más adelante les digo sus medidas. El problema con esta llanta es que debido a que son demasiado económicas, su calidad es muy cuestionable. Nuevamente, depende cuál sea tu propósito con la moto, puede que sean para ti o no. Si es para transportarte de la casa al trabajo o día a día, te parecerán excelentes, ya que te aseguro que primero se te acaba la moto antes que la llanta. Sin embargo, si es para salir a ruta de vez en cuando o jugar con la moto, definitivamente tienes que cambiarlas, ya que el primer momento en que les exijas, te pueden hacer pasar un susto. Y del lado de los frenos me llegó una sensación extraña. Seguramente es por el hecho que estoy acostumbrado al freno trasero de tambor y que sea un poco largo la pisada y un poco demorado en que la banda toque el tambor. Sin embargo, me pareció que el freno trasero de la 4 válvulas está súper bien, solamente pisas un poco y ya sientes cómo va respondiendo el freno. Como detalle adicional, el disco trasero de la 4 válvulas es un poco más pequeño que el de la 200. El freno delantero, en mi opinión, sentí que estaba un poco largo. El dueño me dijo que aún usa las pastillas que trajo de concesionario y el freno está como se lo dejaron en los mantenimientos. Entonces, si ese era el caso, deja mucho que pensar de la seguridad con la que entregan la moto, así también como el servicio técnico que ofrecen. Ya casi para terminar, el motor. Recordemos que como siempre en estas reviews no vamos a hablar de su ficha técnica, hay muchísimos videos ya del tema. Ya en la experiencia sí se siente un poquitico más de fuerza en el motor y que tiene un poco más de recorrido, así que se podría decir que esas dos válvulas hacen algo de diferencia. Por último, puse un poco a prueba el famoso clutch antirrebote en un escenario sencillo pero muy común, básicamente en recta, frenando un poco mientras bajas el cambio, lo cual a mí me ha pasado pero en curva y me ha derrapado un poco la moto. Sin embargo, he de decir que en la 4 válvulas tuvo una excelente respuesta al sistema y no tuve ese problema, así que definitivamente en ese aspecto sí vale la pena. En resumen, en mecánica tiene un buen motor y te durará para rato si sabes cuidarlo, pero en esencia es el mismo motor de una Apache 200 que no se comió todo el caldo. El único contra que le veo, no precisamente a esta moto sino al distribuidor aquí en Colombia, es que no la venden ni con frenos ABS ni inyección electrónica, que siendo carburada tiene un buen desempeño el motor, me interesaría bastante probarla con inyección y que tanto esta también como a las 200 les hace falta sus luces LED. Pero bueno, tú me preguntarás, ajá, pero a todas estas tú dices que vale la pena la 4 válvulas, pues basada en lo que le expliqué antes, mi respuesta podría ser que sí. Lo que hay que tener en cuenta es que en esta moto tenemos dos versiones, la estándar y la premium, cuyas diferencias entre la una y la otra son tres. Freno de disco en la llanta trasera medida 130, y he escuchado en comentarios que la premium tiene rin trasero un poco más ancho, que de paso, si tú eres propietario, confirma en los comentarios si eso es cierto o si ambas traen el mismo rin.
Ahora, mi opinión de sí o no valdría la pena después de todo este relleno es que en realidad depende de tu urgencia de adquirir la moto. Entre las dos versiones, como podemos ver, la diferencia en precios son solamente 200.000 por el otro freno y una llanta un poco más ancha. Así que si necesitas una moto ya mismo y cuentas con el crédito o tienes el dinero a la mano, te diría que la compres si estás haciendo una buena inversión. Sin embargo, si estás considerando en cuál debe ser tu primera moto, no tienes tanta urgencia y no quieres hacer una buena compra sino una excelente compra, mejor adquiere esta, la 200. Solo una diferencia de prácticamente poco más del millón de pesos. Los repuestos son prácticamente los mismos, pero esta sí se comió el caldo y de paso pidió aguacate. Pero dime tú, ¿cuál de las tres te comprarías? Y bueno gente, como siempre, si el video te ha gustado, dale like y comparte con ese amigo que está pensando en comprarse la 160 4 válvulas. Un saludo, quédate en casa y nos vemos en un próximo vlog. Hasta pronto.